Pero no tiene. Ven para la botella. Cuatro cilindros, ¿eh? Hola, buenos días. Mira la orgullosa tan grande que tenía. Fíjate que ha llegado a desgastar tanto las aspas que las ha acomodado al hueco que tiene. Mira, ¿lo ves? Impresionante. No sé si se llega a apreciar la orgullosa que tiene hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. A ver si así sí que se aprecia. Mira cómo está el aceite todo y te voy a enseñar el lado del colector cómo está todo chorreado y todo lleno de aceite. ¿Os acordáis cuando os preguntaba lo del radiador de la calefacción? Bueno, pues al final me he puesto manos a la obra y eso que hay ahí que se ve es lo que ha salido del radiador de la calefacción, no del radiador. Os juro que el bote de expansión se veía verde. Pero mira lo que ha salido después, mirad, todo alrededor. Estaba atascadísimo, he tenido que poner la catcher, un compresor que tengo, todo. Al final me he hecho con él. Madre mía, lo que hay que inventar, los inventores, por la mierda de no, porque no llega el puto elevador al suelo. Bueno, la caja no llega al suelo, para poder, para eso va a quedar colgada con las cadenas. Madre mía, vaya gazpacho. Bueno, embrague fulminado. Ahí ves la cascarilla. Está tronchelli. Hola. Mira, lo acabo de sacar en la caja.
No he acabado de sacar el embrague, pero como observarás, está muy oxidado y esto está muy desgastado. El Bimasa no se ve con exceso de juego, pero yo lo cambiaría. Luego, dentro de un ratito, te llamo, que voy a parar a comer. Venga, dale. Vale. La vibración del coche este en cuestión. Ahí veis tres dados de la cruceta que están engrasados también. Y este estaba gripado. Este dado estaba gripado. Y este de las crucetas que lleva engrasador, hay muchas que no llevan. Esta lleva y el conducto de la grasa estaba tapado. Por lo que sea se ha tapado, por lo que sea, o entra humedad o lo que sea, y en ese dado se ha gripado. Y en este coche era esa la causa de la vibración. Hola, buenas tardes, amigo. Estos son los valores de los inyectores de mi Discovery en Relentín. Preguntaba si este balance estaba bien en Relentín. A 900 vueltas más o menos, 750, 900. Y si lo acelero a 2000. Así es lo que sale. ¿Esos valores están bien o hay alguno que falla? Que lo noto como que si petardeara un poco el coche, como si fallara un cilindro o algo.